Bueno, chavales, muy buenos días. Hoy Tracy World 3, pero vamos a hacer un vídeo muy cortito en el cual vamos a explicar muy fácil el arranque, los sistemas de seguridad, un poquito de la conducción, ahí hasta llegar a Nottingham, que está ahí al lado de la estación. Nada, de esta clase 158 con la librería de EMT, ¿vale? Vamos a ver. East Midlands Line, ¿vale? East Midlands Trains. Es East Midlands Trains. ¿Vale? Bueno, pues nada, aquí la tenemos, como se suele decir, está totalmente fría y oscura, ¿vale? Está fuera de servicio, está apagada totalmente, ¿vale? Normalmente en el DLC te la encuentras arrancada, tanto estés en horario o estés en escenario, te la encuentras normalmente ya con algunos pasos dados. Nosotros vamos a hacer el arranque desde cero, ¿vale? Ahora mismo está fría y oscura, como digo. Si nos venimos aquí y entramos por esta puerta, subimos, vamos a subir, vamos a poner esto, si no, no podemos ver, ¿vale? Bueno, le decimos que no, es que yo he cogido un servicio cualquiera para hacer el tutorial, ¿vale? Entramos, esa es para abrir, pero ahí le damos a cerrar. Si os fijáis, está todo apagado, las luces apagadas, ¿vale? Está aquí el tren en un depósito, en una clasificación, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacer el arranque. Cerramos aquí, ¿eh? Aquí no hay que tocar nada. Ahora tocaremos una cosita, pero de momento no hay que tocar nada, ¿vale? Nos venimos a nuestro asiento, nos sentamos, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos, como es normal, la llave principal la conectamos. Vale, y nos dice ahí asistencia al maquinista. Primero debe encenderse el motor para que se pueda aplicar potencia. Vale, nos quiere decir ya que el motor está apagado. Bueno, no hay problema. ¿Qué hacemos después? Pasamos el inversor a neutro. A neutro. ¿Vale? Ahora ya, una vez que tenemos el inversor en neutro. A ver, ¿esto tenía solo motor? No, solo tiene desconectado de invertir y neutro. Dejamos ahí el inversor en neutro. ¿Vale? Y ahora sí podemos arrancar. Le damos aquí al arranque del motor. Bueno, el freno en aplicación completa. Las luces que están apagadas. Ahora nos ocuparemos todo eso. Arranque del motor. Pulsamos. Ya. Creo que suena ya, ¿eh? Ya suena aquí la máquina, ¿vale? Bueno, vamos a coger. Vamos a cerrar las puertas, que yo he abierto esa puerta, bloqueamos todo ambos, ¿vale? Lo siguiente, tema de las luces del testero, las ponemos en día highlight, ¿vale? Ya tenemos las luces, ¿vale? ¿Qué más? El freno lo seguimos manteniendo ahí en aplicación completa, ¿vale? Nos venimos aquí, aumento, esto no hay que tocar nada, esto nada, aislamiento del indicador de destino, nada, luces de tripulación. La dejamos apagada si queremos, luz de cabina también, luces de los instrumentos, las encendemos, ¿vale? Y esto atenuador de la luz de la avería, nada. Ahí no tocamos más nada. ¿Qué hacemos ahora? Nos levantamos del asiento, nos venimos aquí y aquí cogemos aislamiento del AWS, sistema de seguridad, ¿vale? Ahora cuando nos sentemos y aislamiento del DSD, si está aislado, lo ponemos en normal, ¿vale? En cuanto nos sentamos en el asiento, le damos a la Q. Reconocemos, ¿vale? Ya está activado el sistema de seguridad, ¿vale? El AWS. Y aquí tenemos también el sistema de vigilancia, ¿vale? Lo ponemos, lo activamos. ¿Y aquí qué más tenemos que activar? Pues las luces de los coches encendidas. Le damos aquí y comprobamos, ¿vale? Nos venimos aquí a la puerta y ya, a ver, un momento, tengo que salir y cerrar. Ahí. Ya veo que tenemos aquí corriente en los paneles informativos y tenemos los coches iluminados, ¿vale? Ya tenemos iluminación, ¿vale? Y tenemos la iluminación. Así que, como habéis visto, hemos activado los sistemas de seguridad, hemos arrancado la máquina, ¿vale? Fácil, de forma fácil, ¿vale? Abrimos esta puerta, nos sentamos y metemos inversor hacia adelante, ¿vale? Y ¿qué más nos falta? Y aflojamos el freno, ¿vale? Esperamos que esta aguja se venga a cero y ya, como veis, el tren ya se está incluso desplazando. Meto un punto de regulador para no seguir desplazándonos.
¿Vale? Vamos a esperar a que haga efecto. ¿Vale? He metido un segundo punto. Bueno, la bocina, que no lo he comentado, es esto, ¿vale? Tiene dos tonos, alto y bajo. Como veis, fácil, fácil, fácil. El arranque desde cero de esta 158, ¿vale? Vamos a llegar ahí a Nottingham. ¿Vale? La conducción, bueno, la conducción no tiene problema. La conducción es tema de freno aquí aflojado, el inversor en adelante o atrás del todo si es para marcha atrás, y aquí el regulador, no hay más. ¿Vale? No hay más. ¿Cómo suena, eh? Una maravilla. Vale, quitamos todo el regulador. Y aquí vamos metiendo un puntito de freno. Dos puntitos. Quito uno. Vamos cuadrando. Para dejarlo allí adelante. Vale, y aquí yo creo ya que nos podemos detener. Ponemos ahí full service, servicio de freno completo. Y nada, ya hemos... ¿Vale? Bueno, ya ha acabado ahí lo que es el escenario. ¿Vale? Bueno, nos ha dado bronce porque esto no tiene nada que ver con el escenario. No tiene nada que ver. Lo he aprovechado yo para el tutorial. Como digo, chavales, ya habéis visto que es súper, súper sencillo. ¿Vale? El tutorial de la máquina 158. ¿Vale? Bueno, espero que os sirva de ayuda para cualquiera y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!